Estamos en pleno casco antiguo de Alicante, en la calle Labradores, allá al final la concatedral de San Nicolás. ¿Por qué se llamaba la calle Labradores si desde el siglo XVI aquí se construían las casas con norias y cuadras, lógicamente, para vivir los labradores? Zona espectacular de Alicante, donde también existe algún palacete visitable, e incluso en alguno, como en el Portalet, algún museo incluso de la guitarra. Pero vamos de aquí. ¿Y de aquí qué es? Vamos a comer. ¿Y dónde vamos a comer? Vamos al Hannis Bar. Voy. Disfruta de uno de los mejores placeres de esta vida. Platos típicos, tapas, el queso borracho, especialidad de la casa, confitura de marisco, alcachofa braseada, mini hamburguesa de carne de buey madurada, amplia gama de vinos, tanto blancos como rosados. Comprueba por ti mismo lo sofisticado de su personal. Restaurante Hannis Gastrobar. Tapas y copas, acompañados por el tesoro de Alicante, el Fondillón. Un lugar tranquilo para compartir una charla y saborear un buen vino. La vida es muy corta para probar vinos malos. Restaurante Hannis Gastrobar. Un lugar recomendado al 100%. Bueno, pues ya estamos dentro del Hannis Gastrobar. ¿Quién está aquí, Wilmer? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás tú? Después del arepaso criollo, otro. ¿Qué, no te estás quieto? No. Nuevamente, y alegre que estés aquí, ¿sí?, en nuestra casa, que es tu casa. ¿Y cómo surge de esto? Bueno, tú sabes que cuando somos inquietos no paramos de trabajar, eso es lo que nos gusta. Y estamos siempre en un proyecto nuevo. Pero yo, dándole... el saloncito que veo es una monada de salón, es un saloncito para venirse aquí y tirarse horas y horas tranquilito, ¿no? Es que yo lo disfruto. ¿Sí? Ya, allá trabajando a tope y me vengo aquí, me tomo un buen whisky y me relajo. Qué bueno, qué bueno. Ya vendrás conmigo a compartir. ¿Qué capacidad tienes aquí de gente? 26, 27 personas. 26, 27 personas. Sí. ¿Y a qué se va a dedicar este gastrobar? Estos son puras tapas. Sí. Buenas tapas, ya las probarás, sí, ya tú me darás, sí, tu veredicto. Sí. Y puras tapas, buenos vinos, buenos whisky, buenos cócteles. Y es pasar un rato agradable. Es compartir con amigos, con una familia. Y es un rato de relax. Ya. Sí. Esto yo cuando he entrado me ha dado la sensación que es como si atravesara una dimensión, ¿verdad?, de otra puerta y llegara a algún lugar de tranquilidad, de paz y remanso. Así es. ¿Verdad? Así es. Correcto. Que esto es ideal, por ejemplo, para dos amigos, para una pareja, para dos parejas. Cuando quieras enamorar nuevamente a tu mujer, está tranquila. Qué bueno, pues lo tendremos que hacer. ¿Quién tienes en cocina? Oye, tengo en la cocina un buen chico excelente, ¿verdad? Sí. Llamado Efraín. Efraín. De él depende toda la comida, ya la probará. Pues vamos a ver, ¿y está ahí para meter en mano al asunto? Claro, ¡vamos! Es más, te está esperando. Me está esperando. ¡A cocina! Ya le hablé de ti, venga. Ya estamos en cocina con Efraín. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Contento? Contento. ¿Feliz? Relajado, feliz. Bien, bien. Buena energía. Y Efraín nos está haciendo un montón de tapas, que es el alma de este gastrobar. Cuéntame, porque aquí ya tienes algo ya organizado, ¿no? Efraín, bueno, sí, les tengo adelantado algo de lo que estamos haciendo. Dime. De primero tenemos ahí unas gambas al ajillo. Gambitas al ajillo, qué buenas. Gambitas al ajillo. Sí. Aquí tengo, bueno, preemplatado, tengo aquí una cucharilla de... Eso lleva un queso borracho, que es lo que vamos... Ah, una de las exquisiteces de aquí de este... Esto va a ser un poco sorpresa para luego cuando lo probemos. Va a ser un poco sorpresa. Sí. Tenemos también unos champiñones al ajillo que va con grana padano también. Que esto es como un queso parmesano, sí, ¿no? Sí, como un queso parmesano y va con soplete. ¿Soplete? Soplete. Vaya. Y aquí tenemos una ensaladilla que de pollo y aguacate. Muy bueno. Pollo y aguacate. Atentos a esa, sí, ensaladilla, que tiene buena pinta. Y con lluvia de pistacho. Lluvia de pistacho, sí, madre, sí, mía. Tenemos la rusa tradicional. La ensaladilla rusa tradicional. La ensaladilla y... ¿Esta qué lluvia tiene? Esto es perejil. Eso es perejil. Perejil. Bien. De decoración. Bien. ¿Y esto? Y tenemos aquí un tartar de salmón con queso Filadelfia.
¡Qué bueno! Sí, tenemos una cama de aguacate, queso de Filadelfia y el salmón. Y tiene una galletita de remolacha. Y una galletita de remolacha. Fijaros el colorido que tiene estas tapas, porque la verdad... Sí. Hay que currárselo, ¿eh? Sí. Y lo tienes que dejar bonito para que la imagen sea bonita. Y que también... Porque comemos mucho por los ojos también, ¿verdad? Siempre. Siempre, ¿verdad? Más que todo aquí en España. Qué bueno, qué bueno. Y aquí tienes pulpo también, bueno. Aquí tengo un pulpo ya listo para el horno, que esto es un pulpo. Aquí tengo la crema de calabaza. Sí. Esto va en el pulpo va en la cama de crema de calabaza. Sí. Lleva también un aceite que le preparé, que lo tengo aquí, que es un secreto de la casa. Ah, que ese no nos lo puede contar. Luego nos llevaremos un tupper de ese aceite para probarlo. Y bueno, y hasta ahora tengo esto, pero bueno, tenemos muchas cosas más y bueno, las iremos sacando poco a poco. Y de las que tenemos hamburguesas también, pero no nos estamos en el proceso de todavía de prueba. ¿Qué te iba a decir yo? Todo esto que tienes aquí, todo el tipo de especias y cosas que tienes... Sí, estas especias son las que uso tradicionalmente para cocinar, para decorar. Tenemos pimentón dulce, tengo cilantro que yo mismo lo deshidraté. Perejil, tenemos pistacho, pimienta, sal... Y arriba tenemos muchas cosas más. Un montón de cosas. Este montón de cosas que estamos promocionando hoy. Sí. Bueno, pues fijaros que claro, ¿qué cocina no evita el tener ese tipo de especias y condimentos para ayudar a esos sabores de la cocina? Por supuesto que Carmencita, que es de los nuestros de Novelda, pues número uno además en los molinillos, pues es una maravilla todo lo que tienen, diferentes sabores y por supuesto un número uno mundial. ¿Por qué no lo vamos a decir? Mundial y el nuestro de Novelda, Alicante. Igual que Efraín, que aunque sea un poco de más lejos, pero ya se ha hecho alicantino. Claro. ¿Qué más se puede comer? Aparte de la mini hamburguesa. Vamos a tener unas cachapitas que son tradicionales de nuestro país, de maíz. Sí. Entonces ellas las vamos a sacar con... arriba van a llevar un topping de la misma ensaladilla de pollo y aguacate. Y también va a ir otra que vaya con ternera deshilachada. Qué bueno. Que bueno, no la tenemos aquí, pero bueno. Tienen que volver para que grabemos eso. O sea, que vas a machacarte a tapas, ¿eh? El concepto de esta cocina va a ser tapas. Va a ser muy buen tapeo. Sí. Con su, obviamente, las tapas españolas, vamos a meter de nuestras raíces. Claro que sí, así el que venga a comer conoce de todo. Correcto. O sea, que de aquí salimos comidos. Y cenados también. Comidos, cenados y bebidos. Y bebidos. Vamos a dejar a Efraín que termine las dos... ¿Qué te quedan? ¿Dos tapitas o tres? Me quedan unas dos, terminar. Tres más. Y ahora vemos cómo ha quedado la cosa. Pues aquí estoy con Dogli, que es la jefaza. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, principalmente tomando un vinito. ¿Un vino? Un vinito. Aquí este hombre, Fernando, ¿qué vino podemos tomar? Yo te recomiendo beberte un buen vino tinto. Venga. Este vino de La Rioja, es un vino crianza. Altanza, buena pinta tiene, sí señor. Está bastante guapo, que te digo. Sí. Es un vinazo, está hecho el 100% en barrica francesa. Qué bueno. Le da un sabor espectacular. Qué bueno, pues vamos a abrir esa botella, que yo ya estoy loco porque me pase ese caldo por mis gargantas. A tomarnos un buen vino, Fernando. Bueno, Dogli, ¿qué pasa? Que aquí una de las características son los vinos. Sí, son los vinos exclusivos, entre vino, copas y cócteles. Vinos, me imagino que de todos los lugares, de Alicante, de Rioja, de Ribera, franceses, italianos. ¿Vinos de vuestra tierra, de Venezuela? No. ¿No? No, aquí no, lamentablemente no tenemos, pero bueno, no está hombre, de más, de verdad, porque, ya que me estás dando una buena idea, claro, mira, traernos porque un vino. Porque es que a la gente le encanta cada vez más el vino y le gusta experimentar nuevos sabores. Y bueno, pues alguno que diga, oye, pues este ya lo conozco mucho, pues quiero otro sabor. Oye, pues me gusta. Claro. Pero hasta que no lo pruebas. Pero mira, me ha dado una buena idea, a ver. Claro, trae un vino de Venezuela, a ver hombre, si también aquí le metemos el vino, aparte de todas las comidas venezolanas que también dejamos. Claro que sí, claro que sí. Y así hacemos patria, que madre eso siempre es bueno. ¡Ole!
que aquí hay que hacer patria, cada uno, por eso todo el mundo tiene que ser fiel del poble. Sí, ahí vamos. Cada uno del suyo, pero siempre haciendo de patria, chica. Bueno, pues mientras Fernando nos va abriendo el vino, que lo vamos a probar ahora mismo, nos van a estar trayendo las tapas también y vamos a probarlo todo, combinándolo, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Con este vino tintorro que Fernando nos pone. A ver, Fernando. A ver, ya está abierto, ya tenemos un paso más. Madre mía, qué tapón, qué tapón, qué descorche. ¡Tírali! A tirar el vino, pues. A ver. Le ha puesto un como un embudito para que no gotee el vino en la botella. Sí. Muy bien. Y ahora lo vamos a probar porque seguro que está exquisito. Aquí, ¿qué pasa? Que todo está exquisito. Todo está exquisito. ¿Sí? Cuando tú haces, o cuando se hace un buen trabajo, estos son los resultados. Sí. Y las cosas, me gustan las cosas exquisitas, porque hemos tenido triunfo por eso y por eso tenemos que brindar. Salud. Por los triunfos. Buah. Sí que está bueno y además qué bien la temperatura, buah, ¿verdad? Ahora que nos viene todo el calor ese, tenemos que tenerlo. Sí. Está, bueno, en su temperatura exacta. Está riquísimo. Voy a dar otro trago más, que a mí me gusta. Vamos, tómatelo. Bueno, pues me voy con mi Dogli a la mesa. Vamos a comer. A comer. Adiós. Adiós. Bueno, ya estamos en mesa con todas estas tapas tan exquisitas que nos ha preparado Efraín, nuestro chef estrella. Qué bueno, Dogli, esto yo creo que es una comida o una cena exquisita, ¿verdad? Sí. Es puras tapas. Sí. Bueno, tú puedes empezar por la que mejor te guste, por lo más que te vea. Este es el tartar de salmón, como ya te lo habían dicho. Estos son los champiñones al ajillo. Espera, vamos bueno, a hacer... Bueno, tienes que probarlo. Eso es lo que te iba a decir yo. ¿Esto qué es? Estos son champiñones. ¿Champiñones qué? Al ajillo. Sí. Entonces, esto... Esto está de muerte. Se coge un tenedor, se va pinchando. Te tiene quesito o algo, ¿no? Sí. Tiene un quesito por arriba. Sí, es el quesito parmesano que había comentado antes. Exacto. Uy, está exquisito. Está divino. El contraste, ¿verdad?, de sabores. Sí. Está muy bueno. Ya lo creo. Voy a probar otra vez. Sí, prueba. Porque el toquecito ese de queso, oye, qué bueno está. Qué bueno está. Qué rico. Buenísimo. Muy bueno. Muy bueno, gracias. Estos serán las gambitas, ¿no? Sí, esto es las conchas de salmón, cortezas, esto es esto. Las cortezas, las cortecitas sí, de la unas gambitas de la piel del salmón. Uh-huh. Mira cómo crujiente, como ¿verdad? Cruz. Es un crujiente exquisito. Sí, a ver. Con ese sabor que de yo mar. Yo creo cruz como tú. Esto es como si dijéramos un torrendo de mar. Más o menos, sí. Y ahora probamos la gambita. A ver. Las gambitas son majas, ¿eh? Gambita al ajillo. Uh-huh, al ajillo. Está muy buena. Está buenísima. Voy a repetir. A que, mira, las tapas están de verdad que están muy, muy buenas. Y bueno, y las raciones, que ya las están viendo. Veo que las raciones son su justa medida, ¿verdad? Sí. Para una pareja venir aquí a picotear, para picotear y comer o cenar. Sí. De verdad que las tapas están muy bien. Bueno, yo diría que aquí te vas bien comido si te comes todo esto, entre dos personas, ¿eh? Pienso yo. Pienso que puede ser, y tiene, depende de las ganas de comer que tengan también. Porque yo todo esto tampoco me lo como. No, hombre, para una persona es mucho. Para una persona es mucho. Para dos personas, ese picoteo que dices... Vamos a tomarnos un vinito, hablar un ratito, una conversación amena. Y bueno, vamos a pedir una tapa para dos, que de verdad que está muy bien. Las raciones están muy bien. Pero tienes que probar el tartar de salmón. Vamos allá. Ya tú me dices a mí... A ver este tartar de salmón. ¿Qué tal quedó ese tartar? Franklin? Con una base de aguacate, creo que era, me ha dicho... Efraín. A ver, y esto se va
a la máquina de masticar, que la tengo aquí. ¿Qué tal esos sabores? El del queso que ha dicho Filadelfia, ajá, ese contraste del queso del Filadelfia aguacate, con el salmón y el aguacate, con está. El aguacate, sí. Además ahora está muy típico en todos los sitios esas tostas de para desayunar, porque es el aguacate eso, y tal. Eso sí, la verdad. Pues que esto sí. Si le dan el toquecito este ya sería. Bueno, bueno, ¿eh? Además también un sabor fresco, ¿verdad? Sí. A la boca. Veraneo. Que ahora se estila mucho. Sí, ¿qué más sí. comemos? Bueno, mira, esto es la ensaladilla de pollo. ¿Ensaladilla de pollo? Sí, que se llama La Reina. Pruébala. Eso tiene su... A ver. Vamos a ver con esta reina que va a caer a mis pies. Más que a mis... Bueno, sí, a mis sí, pies sí, caerá. A mis pies caerá. Claro por que dentro sí. caerá a mis pies. Está bueno, ¿eh? Está buenísimo. Y eso lo encontrarás solamente aquí en el Yanis. Voy a probarlo otra vez, que es que no me ha entrado bien. Me ha llegado a los pies enseguida y no se ha parado a todos los test que tenía que hacer. Mira, qué bueno está. Esa es una ensaladilla. Se llama La Reina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene sus encantos. Esa reina tiene sus encantos. Por eso le llamamos la reina. Eso nota el pollito también, el pollito, ¿verdad? Sí, ¿eh? Tiene su pollito, bueno, su secreto. Tiene su secreto. Eso nos ha dicho. Eso nos ha dicho el cocinero, que tiene su secreto. Bueno, y vamos al pulpo. Sí. Que este todavía lo estaba el hombre haciéndolo al final. Sí, que tiene su crema de calabaza. Sí. Y tiene el pulpo por encima. Pulpo braseado, exacto. ¡Qué bueno! El pulpo, además, que antiguamente, cuando yo era pequeño, que nos íbamos a pescar pulpos al Cabo de las Huertas, que ya no hay pulpos en Cabo de las Huertas. No, ya se lo llevaron todos. Y ahora, y como que era un pescado así que ni funifa. Sí, y ahora es bueno, de oro. Es de oro, creo que sí. Y que se preparan de mil maneras, obviamente. Pruébalo. Lo pruebo todo. A ver qué tal si Frank no me está engañando. Es que está suave, la textura del pulpo está suave, ¿verdad? Y la combinación con esa cremita de calabaza... Está espectacular. Está qué guay. Bueno. Tú si quieres de este ya no comas más. No, yo no como que más. Que ya yo me encargo dejo. Yo. Ya yo me encargo dejo. Yo de comer. Yo te dejo más. Que te lo comas. Tú tranquilo. Qué barbaridad. Queridos telespectadores, esto como podrán observar que es un programa de riesgo. Y se sufre mucho para llegar a toda esta situación. Y de hecho, claro, a ver qué va a ocurrir en el siguiente plato, porque veo una bolita aquí y no sé qué es esa bolita. Y a ver qué va a ocurrir, ¿eh? Sí, bueno, esta es la especialidad de la casa. Esa bolita, ¿qué pasa con esa bolita? Eso es un queso borracho, que bueno, eso se toma con un buen fondillón. ¿Qué me dices? Claro ¿qué que me sí, dices? Claro me que acabas sí. de ganar ya claro por completo. Que sí, claro que sí. Me acabas de ganar. ¿Cómo bueno. va? Wilmer, esto está espectacular. Pero es que ahora ya Dougley me está diciendo lo de la bolita de queso borracho. Queso borracho, sí. Queso sí, borracho. Sí. ¿Y que esto cómo se toma? Eso con un buen fondillón ya se los traigo. ¡Qué bueno! Para degustar un queso como ese. Que es la especialidad de nosotros, un queso borracho. Sí. Con un vino de Jerez, un queso azul. Sí. Y un toque de pimiento con tomate caramelizado. Ya lo probarás. Qué bueno. Pues mira, sí. me das pie a decirle a los telespectadores, a ver, un fondillón además. Este fondillón es de la Algueña. Qué bueno, de la cooperativa. Correcto. Grandes bodegueros, sí señor. Ya la conoce. Pues voy a hacer un comentario sobre el fondillón para quien no lo sepa. El fondillón es un vino exclusivo de Alicante y arrancó, como algunos creen, en las huertas de Monóvar y todo eso, ahora está allí, por supuesto, pero arrancó en la huerta de Alicante, que en ese momento era la zona de San Juan hacia la playa. Ahí empezó verdaderamente la huerta alicantina y con ello el fondillón. El fondillón era un vino que se pedían todos los reyes de Europa, pero es que los pedían, es que se llevaban.
en carruajes, en, cuando llegó el tren, en tren, en barcos, en todo, el fondillón a todos esos lugares. Los reyes pedían el fondillón porque siempre ha sido un vino de reyes. Se llegó a perder alguna cepa, pero se volvió a conseguir y verdaderamente ahora esto es un encanto de sabor, una explosión de riqueza de todo. Así y la verdad es que, vamos, aquí me has ganado, Wilmer, claro, aquí me has ganado. Aquí me has ganado, tírale, tírale. Vamos a... Atención que no es barato el fondillón, que la gente se confunde y se cree que dice, ay, qué roñoso, que me ha puesto poquito, qué tal. No, esto es saborear estos vinos que, como decía... Gracias. Todos los reyes de Europa estaban locos por coger una botellita de estas. Bueno, mira. Ay, pues lo primero es que voy a probarlo. Esto, salud, esto es Fernando. Una exquisitez. Mira. Oh. Buah. Oh. Es que ese olor... madre mía, esto es bárbaro, esto es bárbaro. Bueno, y entonces, ¿y entonces qué hago con la bola de queso borracho? Bueno, ahora tú te comes tu bolita. A ver. Mira, toma. A eso. ¿Tú te el lo tenedor comes? Para... No, no, yo tengo... Sí, bueno. yo ahora abro la boca esta. Sí, déjatelo 3 segundos en el paladar. En el paladar sí. Y luego sin te tomas... Masticar. Sin masticarlo y después haces... lo saborea. Esa cara, Fernando. Esa cara de... Qué bueno. Queso fuerte, queso, queso potente. Con cuerpo, Un cuerpo, exacto. Qué bueno, qué bueno. Y ahora, si tú te tomas un poquito de... Y ahora le damos el traguito al fondillón. Para que veas esos sabores en la boca. Esto, como dicen los sommeliers y todo eso, las explosiones, ¿verdad? Sí. Las combinaciones de los vinos con las comidas. Oye, exquisito, muy bueno. Mira, con esta tapa, ese vino... Ese queso borracho, lo único que te falta, una buena compañía y puedes venir a disfrutarlo cuando quieras. Ya lo creo, porque eso es lo que te quería comentar, Dolly. Esto está muy ambientado para... Sí. Y de hay tranquilidad, mucha tapa, de paz, de decir, oye, vámonos a tomar un vinito y hablamos de esto, hablamos del otro, de temas de negocios, de temas de amor, de temas de hijos. Del tema que sea, pero se pasa un momento exquisito. Y no solamente son estas tapas, son muchas tapas exclusivas, o sea, de buenas que vas a poder disfrutar, de degustar con amigos, hasta con tu hijo. O sea, sí, hay cosas que claro, tú puedes disfrutar claro, con tu hijo. Claro. Con tu pareja, con el amigo. Claro que sí. La verdad que sí. O sea, que todavía al margen de estas tapas que están exquisitas y con esto te vas comido. Sí. Hay una porra más todavía. Hay muchas tapas, sí. Bueno, de hecho aquí tenemos una carta. ¿La carta de vino? De vinos. De Yanis Maqueta de vinos. Y estamos, bueno, sí. También. Fernando, y el fondillón. Y seguimos innovando tapas. Claro. Sí. Llegamos trabajando, vamos sacando tapas exclusivas. Sí. Sí. Seguimos innovando. La idea es darle un buen servicio a las personas. Claro. Que se sientan a gusto y que consigan lo que les gusta. Y que lo que estén buscando. ¿Sabes? Todos los días de la semana abiertos. Sí. Mañana y noche, por regla general. Sí. Salvo nueva orden. Sí, salvo nueva orden, hasta ver qué. Y tenemos aquí una capacidad, pero podemos llamar y decir, oye, que somos 10. Somos 10, sí. Para comer, para cenar, podemos reservar, ¿no? Sí. Bien. Sí, claro que sí. Aquí está el que quiera pasarlo y decir, bueno, mira, quiero celebrar mi cumpleaños, somos 10 personas. Sí. Vale. Se le reserva. Bueno, somos 5 también. Y me habéis dicho que caben 22 personas. Sí. O sea que si en un momento dado somos 25, por decir así, de pie, porque quiero hacer... Hablando de estar de pie, ¿podéis hacer catas también? Te lo iba a comentar, pero te adelantaste, como eres una máquina. Vamos a hacer normalmente una cata mensual de vino. Qué bueno. Sí vinos bueno. De Alicante, vinos de La Rioja, Ribera del Duero, tenemos todos los vinos de toda qué la zona. Bien. Y vamos bien. A hacer catas a ciega, vamos a hacer catas espectaculares. ¿Cómo nos enteramos? Eso lo vamos a publicar en nuestra página. ¿Todo en redes? ¿Tenéis redes? Sí, por el Yanis Gastrobar. ¿Cómo ponemos en las redes? El Yanis Gastrobar. Yanis, decimos Yanis, pero se escribe Janis. Con J. Janis con Jota. Janis Gastrobar, ¿no? Sí, es Janis Piso Gastrobar. ¿Piso eso qué es? Piso. Suelo. Rayita. Guión bajo. Pero es que bueno, ahí... De piso, yo digo, piso, piso eso es lo que necesito pisando. Yo, un piso. Eso es lo que necesito. Eso es lo que necesitamos todos, piso.
Janis-gastrobar. Atención, sí. Telespectadores. Sí, por el Instagram. Instagram, no sé si tendréis Facebook. Sí, Facebook igual. Claro, bien. Sí, sí, sí. Estamos sí, en todas las redes sociales. Sí que vais marcando lo de las catas, las publicáis. Oye, pues sí, sí, además a la primera me apunto. Sí, todos estamos publicando por ahí, todos los eventos, todo lo que vayamos a hacer, todo va a estar publicado por las páginas de Instagram. Bien. Sí, tenemos una bodega espectacular para los vinos. Sí. Y vamos a hacer también unas visitas a las bodegas. Qué bueno. Sí, con maridaje, y los vamos a invitar a los clientes que se quieran anotar. Qué bien. También. Sí, sí, bueno, y nuestro proveedor estrella, de verdad que no puedo dejar de nombrarlo, porque de verdad que Francisco Langares se ha portado con nosotros excelente, es el que nos distribuye todos los vinos. Muy bien. Y bueno, nada, ahí también le pondré su nombre de él. Y además hay que estar bien en estar agradecida, sí, porque hoy en día en el mundo del negocio, en el mundo de la empresa, en el mundo de la hostelería, restauración, hay que ser agradecido a los que apoyan, porque la gente se cree que dice, oye, pues montamos esto y es abrir una persiana y se monta. No, aquí es mucho lío hasta que lo abres, luego tener el gusto que tenéis de la decoración que tiene su dinerito también, que cuesta, y todo esto arrancarlo vale una pasta, y si hay alguien que te ayuda, una bodega, el del jamón, el del huevo, me da igual quién sea, pues oye, pues siempre hay que agradecer, y eso es de ser bien nacido. Sí, claro que sí. Así es que os deseamos, que seguro que vais a tener unos éxitos brutales. Están con el tesoro. Y lo vamos a comprobar, porque vamos aquí a estar. Claro que sí. Cada dos por tres vamos a pasar por aquí. Claro que sí. A hacernos un vino y un fondillón. Claro que sí. Señoras y señores, telespectadores, un fondillón. Gracias. Tesoro alicantino. Ya lo creo.